Hola amigos de Clubes del Mundo. Hoy os presentaremos al Spartak Trnava. Fue uno de los mejores equipos de la extinta Checoslovaquia, y el año pasado, en 2018, se proclamó por primera vez en su historia, campeón de la Liga de Eslovaquia. Además, el Spartak Trnava participó en la actual temporada de la Europa League 2018-19, finalizando en un respetable tercer puesto en la fase de grupos. Compuesto por Dinamo Zagreb, Fenerbahce Estambul y el Anderlecht belga. El club fue fundado, originalmente, como TSS Trnava, el 30 de mayo de 1923. Resultante de la fusión de dos equipos locales. El Spartak Trnava juega sus partidos en el estadio Anton Malatinsky, nombrado por el jugador que fue la gran estrella del club en los 60 y 70. Al estadio también se le conoce como el City Arena. Cuenta con un aforo para 19.200 espectadores. El recinto fue construido en 1921, pero fue remodelado en 2006, dándole un aspecto muy moderno y agradable. Es el estadio más grande del país, y el segundo estadio de Eslovaquia que cumple los criterios de la UEFA y la FIFA. Con la llegada del régimen comunista, el club fue afiliado a la industria metalúrgica, cambiando su nombre por TJ Kovosmalt. Su nombre actual, lo adoptó en 1952. El club vivió su mejor época, a finales de los años 60 y principios de 70, del siglo XX. En 1967, bajo la dirección del legendario Anton Malatinsky, el club conquistó su primer título oficial, la Copa de Checoslovaquia. Ese mismo año, ganó su primer torneo internacional, la Copa Mitropa, donde eliminó a rivales de entidad como el Omonia Budapest, la Lazio de Roma, la Fiorentina y el Újpest de Budapest en la final. La siguiente temporada, en 1968, logró su primer título de Liga de Checoslovaquia. Fue la primera, de sus cinco ligas checoslovacas, que logró en un breve periodo de tiempo. En 1969, realiza una gran temporada en la Copa de Europa, llegando hasta las semifinales, donde no pudo superar al Ajax de Ámsterdam. Previamente, había eliminado a rivales de la talla del Steaua de Bucarest, o el AEK de Atenas. Con Fanu en el banco como entrenador, ganaría nuevamente la liga. En 1971, bajo la dirección de Valerbek, logró el doblete, Liga y Copa Checoslovaca. El regreso de Malatinsky supuso dos títulos liberos más, de forma consecutiva, en 1972 y 1973. Alcanza dos veces consecutivas los cuartos de final de la Copa de Europa, en 1973 y 1974. En 1975, ganó de nuevo la Copa, poniendo fin a un ciclo glorioso, con 9 títulos en 8 años. Entre los futbolistas más destacados de este equipo se encontraban José Fadamek, Karol Dobias y Ladislav Kuna. Luego vendrían años de sequía, solo salvados con su quinta Copa Checoslovaca, lograda en 1986, lo que le permitió regresar a las competiciones europeas, 11 años después, aunque fue eliminado de la Recopa en primera ronda por el Stuttgart alemán. El club no volvió a reencontrarse con la victoria, hasta mediados de los años 1990, tras la independencia de Eslovaquia. En 1996 fue subcampeón de la Copa, y finalizó la liga en tercera posición, accediendo a la Copa Intertoto de la UEFA. La siguiente campaña, en 1997, el equipo acarició el título de liga pero, tras ir liderando la clasificación, finalmente fue superado por un punto por el FC Košice, al perder en la última jornada ante el Rimavská Sobota, con un gol en el último minuto. Por fin, en 1998, logra su primer título en Eslovaquia, ganando la Copa. En Liga se proclama subcampeón. En 2018, logran ganar su primera Liga Eslovaca, con 9 puntos de ventaja por delante de Slovan Bratislava. Desde la inauguración de la primera división eslovaca, el club siempre ha jugado en ella, y nunca ha descendido. El club también es conocido por sus apasionados seguidores, que apoyan al equipo con la frase, Trnava do to, que traducido significa, el Trnava viene. Al Spartak se le conoce con el apodo de Billy Andeli, que traducido significa, los ángeles blancos.
debido también a la existencia de muchas iglesias en la ciudad. Su principal rival es el Slovan Bratislava, rivalidad de gran tradición, y son considerados los más prestigiosos de Eslovaquia. Esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado la historia de este gran equipo como es el Spartak Trnava. Un saludo, y nos vemos en el próximo video. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.